con Beñat. Un head to head que va a estar bastante, bastante interesante porque ambos competidores son de nivel top mundial. España contra Colombia, tampoco queremos ver que haya comentarios ahí de conflicto cultural. Vamos a echarle porras a los dos competidores. De momento, Temps Cácero, que es Beñat Mancisidor, en la segunda posición a toda velocidad. Uf, casi se lleva por aquí. Es que esa parte es bastante, bastante rápida. Brincos por ahí, alcanza a golpear ligeramente el muro de contención, que es esta valla como cercos de ganado ahí en Australia, Chandler's Creek Rivers. Una etapa de aproximadamente 13 kilómetros. De momento, Carlos Henao se mantiene líder, pero realmente, pues la diferencia, como pueden ver, es prácticamente nula porque están en la misma sección de la etapa. Y prácticamente van mano a mano y siendo solo dos pilotos, pues va, se puede decir tal cual lo dices, Iván. Un head to head en el cual los dos van pues peleando por todo. Y déjame comentarte que justamente el diseño que traían antes de que cambiaras de cámara, justamente el de D-Mac, a mí me encanta, personalmente me gusta muchísimo, sobre todo porque me recuerda justamente el auto que traía Otana y Alpine Evans, también este Ford con los colores de D-Mac. No sé, se me hacía muy bonito verlo en persona. Sí, la verdad es que no me tocó verlo, ahí quedó un poquito en el aire yo. Falta de conocimiento realístico, pero me sobra el del virtual, así que aquí andamos. Pero ahí está tu livery de Mac. De momento, Carlos Henao en la primera posición. Estamos viendo a nadie más, nadie menos que Beñat Mancisidor. Puf, volando por los aires, cruzando completamente ese guardaganado. Sección rápida, toma aérea para el jugador español de la escudería TEMS, Ten Factory Sim Racing. O Sim Racer, si me equivoco. Pero lo vemos aquí, que aunque pues es una carrera que realmente se podría decir que no tiene mucho sentido hacerlos competir, pues absolutamente queríamos ver cuáles eran los resultados de sus entrenamientos a lo largo de este, pues prácticamente más de 2 semanas, casi un mes. Y aquí los tienen en la línea de progreso al lado izquierdo. Básicamente los dos jugadores van en exactamente el mismo punto. Es complicado ver las letras de ambos jugadores de su ID porque están sobrepuestos del lado izquierdo. Pero si alcanzamos a ver que Carlos Henao está ligeramente más rápido, y bueno, que va a suponer un problema para él probablemente en fases siguientes, ¿no? Pues perder la costumbre. Agradece infinitamente a los patrocinadores AC Motorsport, y para No Real Gaming, RTE, que es Simrally Team Ecuador, nuestro nuevo patrocinador. ¡Oh, Beñat! Beñat Mancisidor aventándose la mortal, igual que su compañero de equipo Jonathan Calvo. No sé si habrán tenido sesiones de entrenamiento compartidas, pero ese estuvo a matar también. Creo que no hubo mucho margen de tolerancia de parte de él con el coche a la etapa. Qué buen rendimiento de ambos jugadores, la verdad. Pero tuvo un pequeño toque, pero lo llevó adelante y sigue llevándolo adelante. Vamos a ver qué tiempo se hace. Ah, Beñat ya se viene luciendo. A ver si se tira unas donitas ahí en la meta o algo, porque creo que no estarían nada mal, sinceramente. ¿Te imaginas ahí en el cruce unas donitas del lado derecho? Y luego entrar a la meta y ya.